Hola a todos, ahora vamos a ver, ya habéis visto los fallos gráficos de aquí. Ahora quiero que veáis bien esto. Vale, la explosión que hace ese enemigo es diferente a la original. Después os pondré un vídeo con la original, o bueno, no hace falta, ya digo yo que es diferente. Pero lo que me interesa no es eso. Agradecería que la línea de refresco no saliera. Lo que os quiero enseñar es la segunda fase. Vamos a ver aquí. Si os fijáis aquí, salen líneas a cada trozo. Esas líneas, por supuesto, no salen en la versión de Supergraph, pero aquí ya tenemos fallos gráficos. ¿Ves la línea esta azul que cruza aquí y cruza aquí? Vale, pues eso va bastante a más. Como veis, tenemos todo esto repleto de líneas de estas. ¿Veis? Como veis, tenemos fallos gráficos por todos lados. Y probado con dos tarjetas diferentes. Como veis, es canta un huevo esto. Joder. Si las pillo. Como veis, todo esto aquí hace todo de líneas. Como veis aquí, todo eso son fallos gráficos. Como veis, también el submarino de arriba abajo también lo recorren esos fallos gráficos. Y aquí tenemos más líneas azules cruzando. No he visto más, ¿eh? No sé si realmente después hay más fallos gráficos o no. Pero bueno, ya veis que curiosamente en el lado izquierdo. O sea, en ese lado todo el rato tenemos fallos gráficos de gráficos rotos directamente. Y aparte aquí salta lo loco. O sea, no es que sea un juego excesivamente suave. Por el tema de usar los dos procesadores para poner dos scrolls, pero aquí salta un huevo esto. Y los fallos gráficos nos acompañan en toda la fase con dos tarjetas diferentes. Y es en la misma tarjeta con la que se han enseñado juegos normales funcionando perfecto. O sea, no es tarjeta, no son las ROM porque no lo son. Y también puedo demostrar que no son las ROM. Sencillamente con poner el SSD en la Supergraph. Ya está. Quiero ver la fase siguiente a ver qué sorpresas nos deparan los genios de Terra Onion. Vamos a ver la siguiente fase si también hay alguna sorpresa.
siguen apareciendo los cortes. Incluso llegan a toda la pantalla, o sea, si os fijáis, no sé si saldrán en el vídeo, pero se ven muy, muy, muy claramente. Es cada vez que disparo, si dejo de disparar, no hay ningún problema, pero a la que disparo y choca el disparo con algo, si veis, es siempre a la altura del disparo. Y aquí también, cuando avanzando el scroll, también lo hace. Y bueno, como veis, lo normal. Si ya vimos que ya hemos visto que el Dama Kaimura tiene fallos gráficos, ya sabíamos que la Super Air no funcionaba bien. Pues a medida que vamos mirando más, pues vemos más fallos gráficos. Es que es 2 más 2. De todas maneras, también lo probaré a meter el Super System SD con la misma tarjeta, la misma ROM, con la SuperGraph, sencillamente para comprobar que no sean las ROMs. Pero no lo son. Porque, por ejemplo, en el Dakamura es un fallo ultra localizado en el mismo sitio, siempre en el mismo enemigo, de la misma manera. Y da igual dónde salga un enemigo de esos. Si tú lo matas, te sale la tripada gráfica, y como veis, este también es lo mismo. Y bueno, pues en eso estamos. Lo siento, pero el Super SSD de maravilloso tiene poco. Y más, el Pro este me parece más un timo que otra cosa. Venga, hasta luego.